Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos. Hoy es un día muy especial, porque hoy les voy a explicar cómo calcular la concentración de una solución de la forma más básica que hay actualmente, de forma tradicional, ¿no? Pero bueno, también es especial porque hoy por fin voy a poder utilizar este tablero. Tenía unas ganas inmensas de darles una clase con un tablero. Realmente lo deseaba. Y espero que ustedes me digan qué les parece esta metodología. Y si les gusta este video o no. Si les gusta, no olviden darle un like, suscribirse y comentar abajo qué les pareció el tablero de tiza. A mí me encanta. Me recuerda cómo eran los profesores de antes, a los procesos de antes, y me parece súper romántico. En serio, es súper romántico ver un tablero de tiza, no sé, me encanta. Pero bueno, comencemos. Comencemos por acá. Hay una ecuación, esta tiza, me gustó. No me gustó esa tiza. Siento que no está dibujando bien. Vamos con esta. Mejor, ¿sí o no? Hay una ecuación, yo creo que es básica para todos los que trabajamos con alimentos. Y no es de aprenderse esta ecuación, es que ustedes entiendan el concepto de cómo funciona esta ecuación. ¿De qué trata? Trata de visualizar o ver de forma matemática cómo se comporta cuando vamos a realizar una solución. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el estado inicial de nuestras materias primas. Lo que dispongamos, por así decirlo. Si tenemos sal, sal pura, pues la tenemos al 100%. ¿A cuánto queremos la sal más adelante? ¿Queremos una salmuera? ¿Queremos una solución de condimentos? ¿Qué queremos? En nuestro caso, estamos viendo la concentración inicial del soluto que vayamos a utilizar y el volumen o la masa inicial del soluto que vayamos a utilizar. ¿En qué termina? Termina en la concentración final del soluto que estamos calculando y la masa o volumen de la solución que vamos a preparar. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, escriban en los comentarios. Así los vamos respondiendo y quién sabe, hacemos un video más adelante para ir trabajando en sus dudas y resolviéndolas para ser más concreto y mejorar el conocimiento en relación a ese tema. ¿Listo? Ya sabiendo esto, pues vamos a hacer un ejemplo para que vayamos cogiéndolo. Vamos a hacer una salmuera. Una salmuera. Lo escribí muy feo con esa tiza. Espérense. Otra vez. Mejor. Pero esta no me gustó. Mucho mejor. Bueno. Hacemos una salmuera. ¿De cuánto hacemos la salmuera? ¿Cuánto les gustaría a ustedes? Hagámosla de un 50%. Un 50%. 50% de qué? De peras, manzanas, masa, masa, volumen, 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 masa, perdón, masa, volumen, aunque también está este inverso. Hagámoslo masa, masa.
es muy importante que siempre que estemos realizando estos cálculos, anotemos el soluto, el nombre del soluto que estamos trabajando. En nuestro caso, como estamos hablando de una salmuera normal, estamos hablando de sal. Va a pasar que ustedes pueden estar en una empresa de cárnicos y van a decir, hay que realizar la salmuera para tal producto, de sal bonita, de la mezcla de condimentos tal. ¿Sí? Es muy importante ser conscientes de qué soluto estamos trabajando. En nuestro caso, sal normal. No es una sal especial, ni una mezcla que diga salmuera sabor ranchero. ¿Sí? Vamos a realizar, como estamos trabajando masa a masa, necesitamos 1 kilogramo. 1 kilogramo de salmuera. Sí. Bueno, vamos a empezar a darle valores a esta ecuación. Concentración inicial. La concentración con la que empezamos. Como estamos hablando de una salmuera, estamos hablando de sal. Podemos estimar que estamos trabajando con una sal pura, entre comillas, ¿no? Pero pura. Sin ningún problema podemos decir que estamos trabajando con un 100% de sal. En una concentración masa a masa. Recuerden que si estamos trabajando una concentración, la vamos a trabajar en ambos lados, desde el inicio hasta el final. Como nos decía a nosotros en el colegio, peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Listo? La masa inicial. No la conocemos. No me gustó este signo. No conocemos la masa inicial. Ya van a ver por qué. La concentración final del proceso. La concentración que necesitamos obtener para cumplir las necesidades de nuestro proceso. En nuestro caso, un 50%. ¿Sí? La masa final. ¿Cuánta masa necesitamos? 1 kilogramo. 1 kilogramo necesitamos. O 1000 gramos, como ustedes quieran llamarlo. Listo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a escribirla. Escribámosla. 100%, escribirla para que nos quepa, por la masa inicial es igual al 50% por 1 kilogramo. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos que despejar la masa inicial. Me encantaría que ustedes me dijeran si recuerdan este procedimiento. Me entristecería también que me dijeran que no lo recuerdan, porque esto es algo que vivimos día a día. Si somos ingenieros de alimentos, o si somos ingenieros y nos acostumbramos a hacer ecuaciones y a ver ecuaciones todos los días, sobre todo en desarrollo, porque es algo básico. Pero si no, no hay lío. Sencillamente la vamos a despejar. Sabemos que tenemos que, para despejar la masa 1, dividimos ambos lados
para no alterar el valor, por el 100%. 100% se cancela y aquí nos queda el 50% por 1 kilogramo dividido 100. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esta operación, aunque nosotros mismos la podemos hacer, pero no aguanta. Hagámosla para que usted la vea. Creo que ahí se ve. Acá están los valores. Entonces 50 por 1 es igual a 50 dividido 100. Aquí lo tenemos. La masa inicial es de 0.5 kilogramos. ¿Esto qué significa? Tenemos que llevar, vamos a tomar la masa inicial y la vamos a elevar hasta la masa final. Lo que estoy hablando es que vamos a tomar 0.5 kilogramos de sal y le vamos a sumar 0.5 kilogramos de agua. ¿Sí? Esto nos da igual a 1 kilogramo. Creo que no cupo. Aquí no cupo. Pongámoslo acá. 1 kilogramo de agua. ¿Sí? Este es el proceso de realizar una solución. Cuando vamos a ver en el laboratorio, vamos a ver que hay matraces aforados. Hay diferentes elementos para poder hacer este proceso. Además, si ustedes tienen un recipiente que se le pueda ver las medidas, ustedes lo pueden utilizar para hacer soluciones. Sencillamente van a determinar cuánto es la solución, la capacidad de ese recipiente, digamos un litro. Van a pesar, van a hacer el cálculo que hicimos acá, de la concentración que ustedes quieran. Si es masa volumen o volumen, van a hacer el procedimiento, tal cual como hicimos acá, ¿sí? Después, ¿qué van a hacer? Lo van a tomar, van a introducir la masa o el volumen del soluto que ustedes estén haciendo el proceso de disolver y lo van a introducir dentro del recipiente que ustedes ya midieron y lo van a elevar hasta el volumen que ustedes calcularon como volumen final. Eso fue lo que hicimos acá. Calculamos cuánta sal necesitábamos para hacer una salmuera del 50%. Y necesitábamos 1 kilogramo. Como necesitábamos 1 kilogramo de salmuera al 50%, solo necesitábamos 50% de sal y 50% de agua. ¿Sí? Esto es algo muy, pues, es una forma breve para calcular una solución. Me impresiona muchas veces que a mí me ha pasado con pasantes o practicantes que les pido cómo calcular una solución y no saben cómo. Es muy particular. Pero lo importante es que ustedes aprendan. Y cualquier duda la vamos a ir tratando poco a poco. ¿Listo? Espero que les haya gustado este modelo. No sé, estoy medio emocionado y pues estaba nervioso. Quiero que me digan qué les pareció. ¿Quieren que siga utilizando esta metodología para dar explicaciones? ¿Qué les gustaría que les explicara con este tablero de tiza? A mí me encanta el tablero.
No sé qué más les puedo explicar con esto, únicamente les puedo explicar los procedimientos matemáticos. Sí, son los procedimientos matemáticos, porque la metodología que he llevado en el canal creo que ha gustado. Me encantaría que comentaran en este video qué les parece. ¿Qué les parece si empezamos a mezclar metodologías? Metodología como la voy pasando en el... como he realizado todos los videos, más el tablero. Y así me voy soltando en el tablero, porque creo que soy muy... muy aburrido. ¿O no? ¿Qué les parece? Bueno, voy a terminar. Y voy a terminar con el corto de video que siempre termino todos los videos. Listo, compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por PayPal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.